Disminuir el riesgo de cortes o interrupciones del servicio. Frente a las sucesivas interrupciones del suministro eléctrico originadas en las líneas de transmisión en la comuna de Saavedra, el alcalde Juan Payafil se reunió con el jefe de servicio al cliente de Frontel, Araucanía, donde se activó un plan de contingencia comunal. En ese contexto, la empresa se comprometió a incrementar y reforzar el número de brigadas desplegadas en terreno destinadas a labores de reparación del servicio y mantención de las instalaciones, aumentándolos a un 50%. Además, la compañía de electricidad coordinó con las autoridades locales de Saavedra la instalación de generadores de respaldo. Dentro de estos primeros meses del año hemos tenido una cantidad de interrupciones importantes, alrededor de 18 cortes que son por transmisión, y eso buscamos que estos cortes podamos recuperarlos con este grupo generador de respaldo que estamos instalando acá. Y no solo acá, también estamos en otras comunas también con el mismo proyecto. Están todos los cálculos hechos de acuerdo a las demandas que tenemos actualmente para poder cubrirlo con este grupo generador. Esto significa que este beneficio va a ayudar no solamente a Saavedra Urbano, sino a todos los sectores que se han involucrado, incluido Domínguez. No todos, solamente algunos sectores rurales, ¿ya? Podemos revisar después cuáles son los alcances, hasta dónde podríamos tomar con este grupo generador, pero Puerto Domínguez no. De la misma forma, el jefe de servicio al cliente reiteró el compromiso de responder eficazmente ante un corte de suministro. Además, comentó cómo funcionará este generador. Efectivamente, estos grupos generadores es parte de un grupo de proyectos que estamos haciendo para poder mejorar nuestra calidad y continuidad de servicio en todas las comunas. Estamos hablando de interconexiones, equipos de media tensión, aumentos de potencia, y todo esto en conjunto nos va a ayudar a que prestemos un mejor servicio. ¿Cómo se van a dar cuenta que está funcionando ya el generador? Lo más probable es que no se den cuenta. Ellos van a ver tal vez un tiempo sin suministro de 30 minutos, que es el tiempo que tenemos para identificar cuál es la falla y poder comandar remotamente la partida de estos grupos generadores. Junto con lo anterior, el alcalde Juan Payafil señaló que es un gran avance para la comuna, en especial para las familias de la comunidad, sobre todo en tiempos de invierno, respaldando una mejor calidad de vida. Dejaron bien en claro que no es cuando se corta por cuando cae un árbol aquí o cuando se corta por sectores, sino que es generalmente cuando hay corte ya de nivel general en la comuna o que cuando tiene que ver con líneas de transmisión, porque hay que decir que la Frontel es una empresa distribuidora, no es la generadora, entonces hay otros que generan, ellos distribuyen, y a veces el corte de energía es por la generadora que fallan y todo. Entonces ahí se va a instalar un equipo de generador que dentro de 20 o 30 minutos se va a accionar automáticamente para reponer la luz en la comuna o acá en el pueblo. Entonces yo creo que eso ya es un avance, porque antes no había nada, o sea, se cortaba y se cortaba, ¿no? Entonces ahora por lo menos va a haber un respaldo en el cual si dura uno o dos días el corte, se va a poder solucionar con esto, y también la gente va a tener menores pérdidas, por ejemplo ya en la mercadería o que se le queme su equipo, que generalmente son los reclamos que tenemos hacia acá. La concejal Paola Ulloa invitó a los habitantes a entregar sus quejas por el mal funcionamiento de la energía que está ofreciendo Frontel y así pedir soluciones concretas. Pero no es la solución al problema que tenemos hoy en día. Hoy día tenemos corte de luz a diario, todos los días, ¿cierto? Y como tú dices, yo también soy comerciante y sufrimos las demencias de los cortes. Los vecinos, ¿cierto?, también se acercan del campo, que pierden sus productos, ¿cierto?, por estos cortes que no le damos solución. Yo creo que hacemos los reclamos, hacemos las denuncias, pero que no son respondidas en realidad. No tenemos la respuesta de cómo mejorar el circuito. Aquí yo creo que tienen que haber cambios profundos en el sentido de cambio de cablería, cambio de transformadores, porque no podemos seguir así en esta línea, ¿cierto? Estábamos hablando aquí con la señorita que viene a representar, ¿cierto?, aquí a presentar este plan de mejoramiento, pero tampoco nos da la solución, tampoco nos da la respuesta. Sí hay números de contacto para responder, pero Frontel no se hace cargo de sí del problema. Yo creo que los usuarios contratamos un servicio, contratamos una cantidad de watts que no nos están cubriendo. Yo creo que aquí vamos a tener que ser más severos y a lo mejor más ponerlos en campaña, ¿cierto? Y hacer un reclamo formal, diría yo, de toda la comunidad. Se la hemos planteado siempre, no una cosa de ahora, sino que aquí ha estado Frontel, ha estado en el Consejo Municipal, ha estado la superintendencia, que es la que debe fiscalizar este tema, y bueno, se han hecho los reclamos, pero lamentablemente a veces la solución no funciona. Y seguiremos en eso. O sea, ahora vamos a poner en tabla en el Consejo el día lunes para ver, digamos, si poder hacer una demanda colectiva sobre todos estos problemas que hay y
y que son reiterativos y que las soluciones nunca llegan, y también para ver este tema de los medidores inteligentes también, que si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. He recibido el comentario de algunas organizaciones que no están de acuerdo, así como es a nivel nacional, y son temas que vamos a ir tratando. Esperemos de que las cosas mejoren, pero no son responsabilidades de la municipalidad, son responsabilidades de trabajo que tiene que hacer la empresa distribuidora, que en este caso es Frontel, y también de la Superintendencia de Electricidad, en la que tiene que fiscalizar y supervisar el servicio que se está entregando acá en nuestra comuna. Con esta iniciativa se espera entregar a los habitantes de la comuna de Saavedra una mejor calidad de vida en temas de suministro eléctrico.